día con 42 minutos. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Se acerca el fin de semana y continúan las precipitaciones, así es que a tomarlo en cuenta por si ya tenemos planes o por si apenas vamos a hacer planes. Por lo pronto la temperatura actualmente en los 28, 27 grados oscilando, las condiciones de cielo, tenemos mucha nubosidad, no se descarta la posibilidad de que se sigan desarrollando los chubascos, llovizna aquí en Monterrey, la humedad en un 59%, viento desde el este sureste a 11 kilómetros, presión registrando los 1012 milibares para el día de mañana, también las mismas condiciones de cielo, la misma posibilidad de lluvia, hasta conforme pasen los días irá aislándose, 30 grados la máxima mañana, sábado 30 también, domingo desciende a los 28 como máxima, mínima en los 19, y la próxima semana viene un nuevo sistema frontal, este acarreará todavía mucho más nubosidad para el próximo lunes con posibilidad de lluvia, esta misma ya despejándose y disipándose para el próximo martes, la próxima semana ya regresando al fin, la estabilidad aquí en Monterrey, las temperaturas mínimas muy frescas, 17, 16 grados máximas, estas varían un poco, pero ya no suben a los 30 grados, así que muy favorable, miércoles 28 con algo de nubes, jueves y viernes ya completamente soleado, el jueves un poco más caluroso, máxima 29 y el próximo viernes 27 grados, vamos a ver cómo quiera qué pasa en los siguientes días, continúa la inestabilidad en la mayor parte del país, la nubosidad baja persiste, se prevé muchas precipitaciones, principalmente para la Sierra Madre Occidental, continúa la línea de inestabilidad sobre el centro del país, tenemos una baja presión frente a las costas del Pacífico y tenemos una inestabilidad, la depresión tropical número 15, ya el día de hoy, hace unas horas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió pues un aviso de ya tormenta tropical, Matthew, esta frente a las costas de Quintana Roo, esta se encuentra muy alejada, como quiera, hay que mantenernos atentos porque tiene potencial importante para convertirse en huracán en las próximas horas, próximos días, muy atentos, se espera que esta llegue el próximo domingo a Quintana Roo, por lo pronto se encuentra alejado a 1200 kilómetros al este sureste de Puerto Bravo, Quintana Roo, movimiento hacia el oeste, el viento es de 65 hasta 85 kilómetros, por lo pronto, como les comento, se encuentra muy alejado del país, pero hay que estar muy atentos para las próximas horas, días, porque este tiene potencial a convertirse en huracán, por lo pronto mañana lluvia en Cancún, la máxima se espera alrededor de los 32 grados, Veracruz con 31, cuidarnos, a seguir cargando el paraguas por allá también, en Texas, McAllen 34 grados, Dallas 33, Saltillo un poco más fresco, 26 solamente el día de mañana la máxima, Acapulco despejado el cielo, máxima los 31, muy poca nubosidad, por allá sí a disfrutar de la playa, ya que en Guadalajara todavía persiste la lluvia, por allá mucha humedad, mientras que en Chihuahua 29 grados y Tijuana hasta los 23 con muy pocas nubes, y también recordándoles que la fase lunar actual ingresó el día de hoy y es una hermosísima luna llena. Hasta aquí la información del clima, pero continuamos con mucho más de las noticias.